Grecia Dolores Colmenares Meusens, actriz venezolana, nace el 7 de diciembre de 1962 en la ciudad venezolana de Valencia. Su madre de origen francés, Grecia Meusens, y su padre venezolano Lisandro Ernesto Colmenares. Cursó su educación en la escuela Lisandro Ramírez y en el Liceo Malpica. Su vocación de actriz se manifiesta precozmente. Estudio teatro con el director y dramaturgo Miguel Torrens. Como ella dice, mi maestro. A los nueve años, convence a su madre para que la lleve a Radio Caracas Televisión. RCTV, a fin de participar de un casting. Tras ganar la preselección a la que aspiraban treinta concursantes. Obtiene el papel de Angélica en la telenovela protagonizada por el Puma José Luis Rodríguez y Mayra Alejandra, comenzando así su carrera, interpretando a la protagonista de niña. Su debut en la novela fue tan impactante como la protagonista de niña, que luego los productores le dieron el papel como hija del actor Jean Carlos Imán y Casilila y Morillo. Este es el comienzo que da pie a una extensa y exitosa carrera artística en la que títulos como Ileana, Zoraida, Días de Infamia, Sangre Azul, Estefanía y Tormento, entre muchos otros, ya inmersa en una exitosa carrera. Grecia continúa perfeccionándose como actriz. En este sentido, estudia con la reconocida Amalia Pérez Díaz. Considerada por la prensa de espectáculos como la señora de la actuación, formadora de talentos, su primer protagónico llega en el año 1978 con la miniserie Drama de Amor en el Bloque 6, una versión de Romeo y Julieta, en la que es acompañada por Henry Zaka, con quien se casa a sus 17 años. El matrimonio dura poco más de un año y siendo muy jóvenes deciden separarse. En 1981. Protagoniza Rosalinda, novela en la que comparte el papel estelar con Carlos Olivier, con la que logra ubicarse primera en la sintonía venezolana y le vale premios y reconocimientos. Internacionales. En 1984 se pone en la piel de Azucena. Y cautiva al público junto a Javier Vidal.